Buenas noches, nuevamente nos encontramos para tener la reflexión del Evangelio del día, un día más, un regalo de Dios para nosotros. Hoy seguramente hemos recibido los mimos, las caricias del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre bueno, quizás también algunos sacudones, ¿no? Que esto es parte de la vida, pero los invito a compartir la lectura del Evangelio del día. En el Evangelio de Lucas, Jesús da gracias al Padre una vez más junto a sus discípulos, ¿no? Al regresar, agradece a su Padre por lo que le ha dado, por lo que le ha regalado, conocer esto que es su misión, su vida en la tierra, poder transmitirlo a nosotros. Vienen los discípulos muy contentos a comentarle: Señor, hasta los demonios nos obedecen al involucrar tu nombre. La grandeza de este Jesús, que es capaz de apartar todos los males de esta tierra. Nosotros solamente nos debemos a Él, al Padre Dios, con una oración. Dice Jesús: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que los dedos de la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma más que le haga daño a ustedes. Sin embargo, ustedes, alégrense, no porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien porque nombres están escritos en los cielos. En ese momento, Jesús llegó al Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los más pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mi mano. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Y este Hijo de nuestro Dios Padre bueno, nos dio a conocer toda esta maravilla a nosotros, hijos de Dios también. Y nos dice: alégrense, porque son los elegidos. No se alegren por ser vencedores sobre otros. No nos invita a eso. El Señor nos invita a dar gracias por ser los elegidos, por ser elegidos a formar parte de su reino. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos los días. Cada mañana que nos levantamos es un nuevo día. Es un nuevo día de acción de gracia. Es un nuevo día donde nos sentimos parte del reino de Dios e invitados a ser constructores de este reino. Es una lucha de día a día. Los demonios siempre estarán acechando, pero nosotros somos los elegidos de Dios. Los invito entonces a que sigamos reflexionando la palabra de Dios en esta noche, hasta que el sueño nos invada y podamos dormir con la paz y la gracia de Dios, para levantarnos el día de mañana y comenzar un nuevo día. Que así sea. Muy buenas noches. Que tengan un buen descanso.